Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al King Power Stadium en Leicester, Inglaterra, a minuto de arrancar esto. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes, les saludamos desde esta cabina. Fútbol inglés y del bueno, hay partido hoy en la Premier League. Leicester City enfrenta al Bournemouth. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular, así que cuidado con los contragolpes. James Justin, number 25, Wilfred Ndidi, number 10, James Maddison, number 8, Yuri Tielemans. Good one.
Se viene el arranque de la primera parte, nos ponemos las pilas. Así es como se va a parar el Leicester City. Sojunsu trabajará junto a Evans en la defensa. James Maddison saldrá con Harvey Barnes como extremos. Y hoy el único atacante de este equipo será Jamie Vardy. We're having a party. Entró decidido y recuperó. Ricardo Pereira. Tielemans. Jamie Vardy. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Ahí está el Leicester, siga, dice el árbitro. Jamie Vardy. Esta no lo puede fallar. ¡Se viene gol! Casi de película, era rápido y furioso. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Mira cómo lo supera, esto promete. Clarísima oportunidad. Ahora sí. Y esto comienza de nuevo. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Sojunsu. Maddison. Gran control del pase de un lado para otro. El centro. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Se queda con la pelota el rival. Ricardo Pereira. Sojunsu. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacía? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros, cientos de toques. Maravilloso. A Fredericks. Ahí va el centro del área. Se corta hasta ir a mala jugada. Sigue con la pelota. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. La pelea y sigue en juego.
Onyinji Ndidi. Atentos que esto puede ser peligroso. Es buena esa pelota. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Johnny Evans. Silbido del público porque vuelve la bocha al arco. Madison. En posesión de Didi. Harvey Barnes. Qué fácil lo está superando. Lo quieren a Bardi. Se está disipando el peligro, así nomás. Onyinji Ndidi. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Harvey Barnes, remate. Se viene golazo. Increíble lo que ha hecho. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea, exquisita. Y el gol, una maravilla. El partido por ahora, 2-1. ¡Qué fácil se lo llevó! Jefferson Lerma tapa bien esa pelota. Vamos a ver si se anima. Jefferson Lerma. Y mirá que llevaba peligro todo eso. Johnny Evans. Va la pelota el arquero. Madison. Pelota para ti, Levan. Buen control mientras no la tenga el rival. Está todo bien. Va la pelota al área chica. Sin complicaciones para el arquero. Harvey Barnes. Se viene atacando, no está solo. ¿Qué pasó? No la tiren ya. Shaglar Sujunsu. En posesión de Didi. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Se viene Pereira. Ahí va despejando. Han llegado bien esa pelota. Continúa con el esférico. Busca encontrar la jugada. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área.
Barnes. Que avance, que esto no se detiene. Leicester continúa. Consigue un espacio en Leicester cerca de la raya. Sigue moviendo la pelota en el perímetro. Burnley por el medio. Y con elegancia revienta la pelota. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Corre por la banda. A Fredericks. ¡Ojo el remate! Salvando bien a su equipo. Pelota que va al área con ganas. Chambito, el arquero, le dice sí. Salvador arquero. Corner otra vez. Decide jugar en corto el corner. Madison. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Barnes. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. A Fredericks. Ahí va la pelota y pinta bien. Y esto va a terminar en tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. No le sale bien el despeje ahí. Terminándose el partido y hay penal. Ojo con esto que puede cambiar la historia. Acá se puede empatar todo. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. ¿Será este el gol del empate? ¡Gol! ¡Abrazarse después del penal! Bueno, señores, acá tenemos la magia de quién sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo y el jugador que patea aproveche que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Vaya del arquero. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Onyeka Ndidi. Madison. Qué bien que se ha quedado con el balón. Didi. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Y
Yuri Tielemans. Ven ahí en la recuperación. Se le fue la pelota, sí nomás. Ahí va, ahí busca mover la pelota. Barnes. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Se viene Pereira. Este es el gol de la ventaja. ¡Qué volea! Metió el palo, nos ha evitado gritar el gol. ¡Ay, mamita querida! Si esa pelota entraba, qué pedazo de gol, pero el palo también juega. Buena intercepción. Madison. Busca uno en quien apoyarse. A mí me parece que se está calentando un gol. ¡Borde! A ver si acá se pone adelante. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Se viene el gol! ¡Gol! Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tiene del marcador a su favor. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Luis Cook. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Solanke. Jefferson Lerma. Está por el empate. La capacidad de mantenerse en el partido, no se les alejaron, vuelven a empatarla. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Ahora, ese gol al primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo fue? Arquero, dígamelo usted. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Onyeka Ndidi. En posesión Ndidi. Barnes. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Barney por el medio. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Atento, que parece buena. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Se está moviendo bien la pelota. Habrá algo. Pinta bien para pasar a ganar. Le pega. ¡Oh! Intratable este muchacho. Hizo uno y no contento, clavó otro. La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos, pero con este gol posiblemente su gente lo perderá un poquito. Volvemos ahora al partido con el Leicester intentando recuperarse.
Tielemans. Barnes. Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? Tielemans. Se viene Pereira. Qué bien le queda el Leicester. ¡Gol! ¡Gol empatado! Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer nada. Es increíble este marcador. Hoy las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Van al ataque con potencial, atentos. Una pelota demasiado fácil. Ha logrado un tiro libre con esta falta. Viene Pereira y hasta ahí llegó esta jugada. Qué bien le queda al Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Tiene chance con esta de generar peligro. Puede ser buena. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Ahí nomás se cortó el ataque. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Acá está el gol que puso todo parejo. Magnífico ahí abajo. Apuesta por meter presión. Madison. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Y se va apenas por arriba. Interceptan el balón. Tiene la pelota, va al ataque. No se hace menos el Bournemouth cuando le toca mover la pelota de un lado al otro. Quiere gol. Esta pinta bien, tiene potencial. Esto lo hace. Ahí está, ahí cerquita lo que ha tenido. Ahí tiene con quién apoyarse. Se ha quedado con el balón.
Ahí va avanzando con la pelota. Solanke. Ese balón va al palo. Se quedó con ella el arquero. Bueno, le ha tocado fácil en esta. La anterior fue un poquito más complicada. La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Jefferson Lerma. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ahí están, ahí nomás está. No se hace menos el Bournemouth cuando le toca mover la pelota de un lado al otro. Quiere gol. Bien ahí, magnífica atajada. Se viene el tiro de esquina al área. Saca la pelota después del córner. Jefferson Lerma. Atajado, la pelota se escapa. James Maddison. Pelota para Tielemans. Sigue ganando terreno con la pelota. Uy, lo ha pegado bien, pero no entró. Ha logrado un tiro libre con esta falta. Ricardo Pereira. Qué bien le queda a Lester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. ¡Qué buen centro! Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Ahí va a meter el córner. Atento, sigue el peligro. El referí que pite el cierre de los primeros 45. Y nos ponemos las pilas que arranque la segunda mitad de esto que sigue igualado. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador
marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Sí, emocionante todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Ricardo Pereira. Pelota para Tielemans. Soyunsu. Barnes. Gran movimiento ahí para quitarla. Madison. Jamie Vardy. Pedazo de centro que mandó. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. No despeja bien, continúa el peligro. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora intenta sumar de nuevo. ¡Y gol! ¡Así era! Señores, en la repetición de este penal vemos que acá este ni siquiera pestañó, ¿eh? Le pegó con alma y vida, le pegó con toda la confianza del mundo y la clavó allá arriba, en el ángulo, imposible de parar. 6-4, pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Evans. Johnny Evans. Pelota para Tielemans. ¡El bombazo! ¡Chocó en el poste! Y así se deshace del balón. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. El árbitro quería dar el siga-siga, después termina pitando la falta. Soyunsu. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ha llegado bien a bloquearlo. Providencia el cruce para tapar la pelota. Y esto es posición adelantada. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Consigue un espacio en Leicester cerca de la raya. Se viene Pereira.
Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. Se viene Pereira. Ahí está Barty, recibe. Tapa muy bien para alejar el peligro. ¡Penal! ¡Penal! Superman. ¿Superman o un tigre vengado? Tiro de esquina al centro del área. Este mal rechazo que está complicando todo. Y la jugada que ahí termina. Se viene el lateral. La pelota regalada. El Leicester es de momento el que ha tenido mayor posesión de la pelota en este partido. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, Mira que arriba. ¡Atento! ¡Se viene el gol! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Increíble! Llegó con los goles en un ramo el tercero del partido. Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hat-trick de este jugador, fíjate que es una cosa espectacular. Míralo vos solo, yo no comento nada. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Limpia entrada, gran elegancia. Cuidado si pierde la pelota por ahí. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato. Barnes. Barnes con la chance. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Hay que verlo de vuelta, Fernando, porque la definición es espectacular, la volea. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Protege bien la pelota bajo presión. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. ¡Prueba a pegarle al arco! Atajada fácil para el arquero. Barnes. Consigue un espacio en Leicester cerca de la raya. Se ha quedado con el balón. Tielemans. Es esférico, es de ellos. Y
Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Se viene y está acompañado. Solanker. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que patea también, ¿no? Ha caído una catarata de goles en este partido. Tielemans. James Maddison. Se viene Pereira. En propia puerta se lo clavó, una pena. Siempre decís, Marito, que no hay un gol en propia puerta que sea feo, ¿no? Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Luis Cook. Se viene y no deja de avanzar. La pelota que no supera el jugador. Masacre futbolística, por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que puedan hacer. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. A esta distancia no esperaba otro resultado. Qué contentos se los ve a los del banco, porque su equipo está dando espectáculo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Luis Cook. Bien, ahí quitando la pelota. Les ha quedado la pelota. Bardi. Levanta bien la bocha. Jamie Bardi. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. ¡Gol! ¡Tremenda calidad! ¡Cuánta técnica! ¡Cortito! ¡Una maravilla! Le digo que era bastante difícil enganchar bien esa pelota y, sin embargo, de media volea la clavó y el arquero la dejó pasar. No, mentira, ni la vio siquiera. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Aguanta bien esa presión, la cuida. Luis Cook. Entra bien, pero no se queda con la pelota. En 20 minutos se termina todo.
Controla la pelota y sigue. ¡Qué buena tapada! El córner que llega al área. Y hasta acá llega la acción. Otro tiro de esquina más. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Tiene de nuevo la posesión. Se viene atacando, no está solo. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Ahí está el Leicester, siga, siga, dice el árbitro. Y míralo cómo va, no lo detienen. Desde ahí no falla. Hasta parece fácil con un arquero así. Bueno, ahí está, la muestra que el árbitro ni olvida ni perdona. Córner corto. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí está aguantando el balón. Guardando bien el esférico. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ahí va a meter el córner. Pone el cuerpo y tapa el balón. Va a reponer la pelota desde el costado. Luis Cook se ha lucido con esa intercepción. Y Nacho. Se viene el gol. Muy buena atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Gran cabezazo! Bueno, le faltó muy poquito, ¿eh? Esa pelota pega en el palo y se fue afuera.
Jefferson Lerma. Luis Cook. Tremendo descuido de este jugador. Barnes. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Ahora se va metiendo por dentro. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Ya sobre el final del partido, el equipo local se está llevando un holgado triunfo que supo construir, pero sobre todo sostener. Y solamente ver en el resultado, ya nos vamos o nos explicamos por qué fue mejor el equipo. Dominaron, estuvieron concentrados, aprovecharon las oportunidades. ¡Bien hecho! ¡Firme esas manos! Llueve el córner al centro del área. Para eso se pone guantes el porterito. Ahí va y busca mover la pelota. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. Ricardo Pereira. Pelota para Tielemans. Y ahí va avanzando nomás. Esa pelota al travesaño. Se saca la pelota de encima. Oportuno ese pase. Madison. Se viene Pereira. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Oh! ¡Imparable! De verdad, y esto no lo remonta nadie. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Increíble cómo resiste el rival. Jefferson Lerma. Solanke.
Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. El técnico que decide hacer una sustitución. Pelota que va al área con ganas. Y bueno, con esto se acaba. Bien, ahí para repeler el disparo. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y lo que se viene es otro córner. Al córner al área. Se fuma el peligro después del córner. Y no hay forma de sacársela. ¿Será gol? ¡Ay, esto era buena salvada! Están marcando la posición adelantada, queda todo invalidado. Madison, Ricardo Pereira y Nacho. Pereira, pelota para Tillemann. Se viene Pereira. Llegó la bocha al área y la rechazan. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. James Madison. Sojunsu. Y ahí le quedó la pelota más. Solanke. Atrapado bien esa. Y esto será tiro de esquina, se va afuera. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Yuri Tillemans. Madison. Barnes. Ojo, que está con tarjeta amarilla encima, lo van a echar. Se viene la amarilla y se va de la cancha amarilla en la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento.
Tielemans. Hay un rebote claro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Marcos Senesi. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Se queda con la pelota. James Maddison. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Quieren una mejor oportunidad. Ahora interceptar bien esa bocha. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Esta puede ser buena. Esto que no merece reclamo alguno, era claro offside. Harvey Barnes. Pelota de Ricardo Pereira. Yuri Tielemans. Pelota para Tielemans. Tielemans. Pelota para Tielemans. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. Oh, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra.